Dígame, Franchela, ¿cómo eras cuando empezaste por ahí a ponerte frente a una cámara desde el comienzo? Y los primeros castings, yo me acuerdo que hacía publicidad. Entonces, iba a todas las pruebas, qué sé yo. ¿Nos hablamos, eh? ¿Cómo nos hablamos? Dale ahora. Yo me lo imagino a Guillermo haciendo comerciales que si tenía alguien con quien tentarse, se moriría. La cantidad de cosas que hay que hacer para vivir sin trabajar. Eso me parece haberlo escuchado antes. Pero yo tengo muchas anécdotas porque yo fui hasta extra. Yo era extra en las novelas. ¿Sí? De estar la pareja protagónica tomando un café, yo era el mozo que entraba y que servía el café, pero se quedaba a vivir. El hombre no se quería. No quería. Yo ponía un café a uno, ponía el otro café y se seguían hablando. Mirá, y me quedaba. Hasta que todo el tiempo me miraba y me decía, no, ya está. ¿Por qué tan cuida a esos típicos padres? Soy. No, cuida, no. Son mi locura, son mi pasión. Me gusta. Porque además del llegar y ya están mirando los bolsillos. Ah, ahora, sí. Ese momento. Eso es terrible. No, yo dije, no traje nada. Y entonces la rutina de que tengo y ellos. Ah, a ver. No, yo para mí es encantó, un tarado. Me encantó. Y si no, bueno, hoy me olvidé, papi, las tengo acá atrás. Entonces las van buscando de a una. Y bueno, esa rutina de 10, 15 minutos me da pasión. Participo. Que vos seas un papá que está en la televisión, que seas actor. Capaz que a veces vienen con papeles para que yo le firme autógrafo a una amiguita. Ah, o para alguien que le ha pedido. Qué lindo esto, ¿no? Sí, bueno. En ese sentido no es como que es una carga para ellos. ¿Cómo conquistaste a tu mujer? Sé que hubo un choripán de por medio. ¿Un asado? No, un cumpleaños de mi hermano. Me acuerdo que me le invitaron porque era amiga de la mujer de mi hermano. Y yo un poco me cabrié porque dije, no tiene nada que ver. O sea, es como un grupo muy íntimo y va a venir una persona que no tiene nada que ver. Y bueno, habíamos ido a comer y me senté justo enfrente. Y trabajé como un beduino toda la noche. Era la mujer, creo que indicada para él. Vos le ofrecías un choricito. Y ella decía, yo no puedo, y tampoco como yo. Yo estoy mal de que anoche, y ahí arranco yo. Ahí te dio libreto. Arranco. Tema para los dos comimos un purecito, va. Estamos mal, no sé, hago un ataque al hígado. Y ella que conscientemente también había tenido lo mismo. Yo le dije, qué horror, ¿qué es eso? Porque uno quiere comer esas cosas, claro. Me la imagino. Después tecito, bueno, un tecito con limón. Y bueno, tanto insistió. Después terminé como diciendo, bueno, te arrimo yo, te acerco, y digo, bueno, y ahí. Ella estaba entregada ya. Y bueno, hoy es la mujer de Guillermo. Ya estaba arriba. Pero me la tenías que bajar. No me la sacabas ni con agua hirviendo.